Ortega se roba descaradamente el monasterio de las hermanas trapenses en Chontales y lo entrega al INTA. Además, el Ministerio de Gobernación ejecutó la expulsión de dos monjas de la congregación de las hermanas dominicas de la Anunciata, que atienden un asilo de ancianos en Rivas. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica y Wilmer Benavides. De inmediato damos inicio con el detalle de las principales noticias de este miércoles 12 de abril de 2023. La congregación Hermanas Trapenses denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó su monasterio, ubicado en Santa María de la Paz, en San Pedro del Óbago, pese a que la asociación fue disuelta de forma voluntaria. Las religiosas que salieron del país por voluntad propia el 24 de febrero pasado señalaron a través de su cuenta de Facebook que fue el Ministerio de Gobernación quien les informó que el edificio había sido entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Hay como diferentes formas de llegar a establecer la disolución voluntaria. Uno es por acuerdo entre algunas organizaciones y el régimen, sobre todo acuerdos de organizaciones vinculadas al sector privado, que algunas de ellas les han dejado definir el destino de sus bienes y patrimonio y les han pedido pues prácticamente que cierren sin ellos haber definido su cierre con anterioridad. Entonces al final no es ninguna disolución voluntaria. En otros casos hay organizaciones que se han visto sin la posibilidad de continuar operando en el país debido a este cambio de normativa, a la presión que tienen por el régimen de Ortega Murillo y las instituciones del Ministerio de Gobernación, y obviamente por la reducción de la cooperación al desarrollo. Entonces han tenido que plantear un cierre o un cierre forzado para tratar de salvaguardar los bienes y patrimonio. Sin embargo, esto no es garantía de recuperar o de definir el destino de sus bienes, a pesar que legalmente lo que dice que no cierre por disolución voluntaria. Las monjas indicaron que el monasterio y todos los bienes materiales en Nicaragua habrían pasado a ser administrados por la diócesis de Juigalpa, a cargo del obispo Marcial Guzmán. Todo esto mientras se hacía la gestión ante el Ministerio de Gobernación del cierre voluntario de la Asociación Humanitaria, pero el régimen de Ortega se apropió de las instalaciones. Mira, esto es un patrón pues que hemos visto en la represión del régimen de Ortega Murillo en contra de la libertad de asociación. Es decir, en principio las cancelaciones han significado la expropiación de los bienes de las organizaciones de sociedad civil. Y a pesar de que algunas organizaciones se han visto forzadas, tanto por el propio régimen como por las políticas o el cambio de la normativa de libertad de asociación con la derogación de la ley 147 y la aprobación de la ley 1115, muchas de las organizaciones se han visto forzadas a cerrar y a solicitar lo que se le ha conocido como disolución voluntaria. Las religiosas llegaron a Nicaragua el 20 de enero del 2001 con el propósito de fundar el monasterio Santa María de la Paz para extender su labor contemplativa de oración y devoción. Según han informado, la salida de las hermanas trapenses se dio en un contexto donde el régimen de Nicaragua ha arreciado su ola represiva contra la Iglesia Católica. Queda evidenciado una vez más que la dictadura sigue violando derechos y agrediendo a las personas que viven en Nicaragua, y dejando en evidencia el odio hacia la Iglesia Católica, que ha acompañado al pueblo elevando la voz a través de obispos como Rolando Álvarez, que lo tienen secuestrado desde agosto del año 2022, y que lo atacan con discursos de odio. Ahora mismo hay una escalada represiva en contra de la Iglesia Católica, y no solo dirigida a miembros del clero, sino que también en contra de feligreses que han sido asediados y encarcelados por participar en actividades religiosas. Esta confiscación del monasterio de Santa María de la Paz de las Hermanas Trapenses en San Pedro del Óbago, así como la confiscación de medios de comunicación de la Iglesia Católica el año pasado y la confiscación de propiedades de 316 personas, a quienes también les despojaron de su nacionalidad, viola la libertad religiosa,
la propiedad privada y la libertad de expresión. La comunidad internacional debe poner especial atención a esta situación para ejercer mayor presión a la dictadura Ortega Murillo, que sigue cometiendo crímenes en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega contra religiosos no ha cesado. Esta vez se conoció de la expulsión de dos monjas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que atendían el asilo de ancianos López Carazo, ubicado en la ciudad de Rivas. Fuentes de la diócesis de Granada revelaron al medio de comunicación Despacho 505 que las religiosas expulsadas son las hermanas Isabel y Rosario Blanco. Esta última funge como directora de la Fundación Asilo López Carazo. La situación actual en estos días, he recibido informes muy negativos. Han expulsado en estos días, tenían 72 horas para salir del país o 74 horas, a las dominicas de la Anunciata, que tenían un asilo en una ciudad fronteriza con Costa Rica, en Rivas. Gente muy buena, recogía a los pobres de la ciudad y les mantenía en el asilo, y no sé por qué razón las están expulsando. Se ha sabido que el asilo de ancianos está trabajando con normalidad, pese a que su directora fue expulsada del país. Artículo 66 conoció que las dos religiosas debían salir de Nicaragua hacia Costa Rica la mañana de este miércoles. Sin embargo, hasta el momento no se ha notificado si ya lograron entrar al país vecino del sur. Según el actuar del régimen de Nicaragua, este tipo de acciones vienen acompañadas de despojos de personalidad jurídica y confiscaciones. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La comunidad nicaragüense exiliada en Madrid, España, realizará este próximo domingo 16 de abril a las 6 de la tarde una misa para pedir la liberación del obispo Rolando Álvarez y el recuerdo al quinto aniversario del inicio de la grave crisis sociopolítica que vivió Nicaragua. Los organizadores explicaron que será un momento de oración para que en Nicaragua se pueda construir una sociedad más fraterna y solidaria. Además, destacaron que otro de los pilares fundamentales de la misa será hacer solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que se encuentra condenado por el orteguismo a 27 años de prisión. Nicaragua cerró 2022 con una deuda externa total de 14.903.7 millones de dólares, lo que equivale al 95,1% del Producto Interno Bruto del país, informó el Banco Central de Nicaragua. Ante el aumento de la deuda externa de Nicaragua, el economista Enrique Sáenz aseguró que si la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan endeudando al país, las condiciones de vida de los nicaragüenses no mejorarán. Porque cada año se carga en el presupuesto lo que tiene que abonarse a los acreedores externos. ¿Y saben cuánto se destinó del presupuesto del 2022 al abono a la deuda externa? 437 millones de dólares. ¿Qué significa? Bueno, que para poder destinar estos fondos al pago de la deuda externa, no se le van a aumentar a los maestros. No hay mejores condiciones, mejores infraestructuras, ni económicas, ni sociales. Ni hay mejoras sustantivas en la educación, ni hay mejoras sustantivas en la salud. Ahí encabezamos la lista de contagiados de dengue a nivel de América Latina. Ahí encabezamos el porcentaje de niñas con embarazos adolescentes. Allí encabezamos también los fallecimientos per cápita por causa del COVID, a pesar de la falsificación de las cifras del MINSA. En fin, cada dólar que se paga a la deuda externa es un dólar que no se destina a mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses. Entonces tiene que ver con el empleo, tiene que ver con los salarios, tiene que ver también con el bienestar de la población nicaragüense. ¿Y cuál es el mayor problema? Que Ortega sigue endeudando el país. Al menos 44 personas murieron durante las vacaciones de la Semana Santa en Nicaragua.
Del total de fallecimientos, 29 se produjeron por sumersión y 15 por accidentes de tránsito. De acuerdo con el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, en un informe la institución resaltó que en este 2023 el número de personas ahogadas se incrementó a una cifra de 10 víctimas más, esto en relación a la temporada del año pasado, que se reportaron 19 fallecidos. Asimismo, detalló que del total de personas ahogadas, 25 fueron hombres y 4 mujeres, entre los cuales destaca un menor de edad quien perdió la vida al sumergirse en una poza del río Quininoguas, esto en el municipio de Huihuilí, en Jinotega. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.